Estás escuchando Daniel Velázquez el Oso. Daniel Velázquez el Oso. Podcast, radio reportajes, demo de voz, temas a analizar y más. Querétaro Atlas. No es lo que esperaba del Atlas, pero me quedo satisfecho con lo que hace el gran profe Cruz. Sí, ya sabemos que tuvo para golear, que Tito Villa perdonó, pero al final la concreta para la honra. Resultados dolorosos, pero muy bien el profe Cruz, que está trabajando muy bien. Golazos como los de el gasolinero Barragán y también de Matías Alustiza, que está demostrando que encontró una nueva casa, un nuevo hogar, el nuevo símbolo de esa institución. Cruz Azul 1-1 Morelia. No voy a decir absolutamente nada, solamente creo que Morelia mereció ganar. GM simplemente no le encuentro para que siga. Yo creo que ya debería irse de la máquina. Pues sí, van ganando tras un pase de Aldrete para Jorge Benítez, pero eso no basta, porque llegó Ruiz Díaz al final. Morelia fue mejor en el segundo tiempo. Esperemos que Morelia se salve. Monterrey 4-1 Chiapas. Vamos a ver lo que pasó. Pues se veía un partido, yo creo que para Chiapas, porque Monterrey debería estar mermado moralmente, pero no. Y pues fue un trámite como de quiniela para que Monterrey ganara, y lo hizo así. No defraudó a nadie. Doblete de Cardona, golazo de Funes Mori. El gol de Chiapas, pues valió la pena verlo. Muy buen gol. Y grande que despertó Aldo de Nigri después de que casi 20 años que no mete gol, pero pues ya lo logró nuevamente. León 4-0 Veracruz. Vimos que Veracruz simplemente no camina. Galese tuvo para mirar y ver. Al principio pudo aprovechar Veracruz algunas ventajas, pero simplemente no la metió. Hubo autogolazos, errores groseros. Necaxa 1-1 con Tigres. Empezaría Mesa primero, luego Jairo González con un golazo. Vimos que partido para Tigres fácilmente, pero también Necaxa tuvo lo suyo, supo defender. Y justo el empate, sí, Necaxa se ve mejor, pero tiene que trabajar mucho. Guadalajara 3-2 Puebla. Pues sí, ya sabemos que Federico González mete el gol. Luego llegará Edgar Esteban Núñez Piñaflor. Y ya después ya sabemos la vuelta que pasa. Pulido, autogol y el gran error de Campestrini. Campestrini no tiene ya que ser titular con el Puebla. Desde el inicio del torneo dijimos que ya ya tenía varios errores, que deberían haberlo jubilado, pero él sigue ahí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Puebla quedó a deber. Chivas no tuvo que haber ganado, pero al final fue astuto, fue audaz, y con su regreso a TDN, a Televisa. Puma 0-1 con Toluca, ya sabemos lo que pasó. Carlos Esquivel aprovechó error de Saldívar, otro portero que yo lo venía diciendo que venía muy bien, pero ahora ya la verdad pues no sé qué estaba pensando, al igual que el portero. Entonces vimos que Carlos Esquivel no desaprovecha y la mete Toluca, llega a ser líder. Ahorita te dejo al final del video los resultados, te dejo una tablita del descenso, los primeros 8 y descenso, para que lo analices y tú en los comentarios me digas cómo ves tu liguilla, cómo ves quién se perfila para campeón. A conciencia hazlo, por favor. Entonces vamos a ver lo que pasa. Toluca es líder. Toluca, sin proponer tanto, lo logró. Y no te voy a decir que jugó bien, porque no lo jugó así. Pudo haber hasta empatado, pero destacar que Talavera simplemente tuvo una magnífica tarde, un magnífico día. Entonces Talavera fue factor y demostró de lo que está hecho el muchacho. Talavera, felicidades, enhorabuena. Tú acabas de confirmar que tú debes ser el titular en Confederaciones. Y Ochoa, pues sí, te va a pelear la titularidad, pero la tienes difícil, ya que pues Talavera también está levantando la mano. Ustedes dos más, quiero pensar, Corona, porque no hay más, porque no ven más a Hugo González, y porque pues como eres un equipo mediático te van a llamar. Así que creo yo no merece Corona estar, sino Hugo González u otro jugador portero que obviamente se rompa la madre en los partidos. Pero Chuy Talavera ya tienen una paloma por parte mía en la Confederaciones. Santos 1 Pachuca 0. Se veía un Pachuca que podía empezar, pero atacar, pero no fue así. Fue atosigado por Santos. Llegó Giannini, concretó y se acabó, y Santos ahí está en la pelea. Así que Santos con el Chepo viene bien, trabajando bien, al igual que el Atlas del Profe Cruz. Bueno, aquí están las tablas.
Mala tarde para Ochoa, pues Sasa metió dos golazos, todavía se comió otro gol, pero pues también tuvo sus atajadas, su efectividad. Entonces vamos a ver de lo que pueda aportar con el Granada. También vimos al gran Guardado que estuvo inspirado, al igual que Marco Fabián con el Bremen. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, estos mexicanos que están levantando la mano para tener un lugar en la Copa Confederaciones. Bueno, soy Daniel Velázquez Celoso, suscríbete, dale like. Y nos vemos y hasta la próxima.